gente, bienvenidos a mi canal, soy Okimur. Vamos a seguir dándole al Skunk. A ver si con un poco de suerte este día, porque llevo intentando grabar el juego 3 días seguidos, pero cada vez que entro es de noche. Entonces no se ve una mierda. Y el otro día dije, bueno, pues me quedo un ratito a ver si se hace de día. Lo dejé ahí quieto, tumbado en la cama. No sé si os acordáis del último episodio que estoy en la ciudad, estoy en una habitación ahí metido. Y no se hacía de día ni para atrás. Pero es que ni se veían las estrellas. Así que al final me voy a grabar otra cosa. A ver si tenemos más suerte. Eso sí, recordad que si no estáis suscritos, ya sabéis, usar un aviso por ahí. Es gratis. Me ayudáis un montón. Tenéis contenido casi todos los días, menos lunes y algún miércoles que no subo, pero hay contenido directo. Vamos a ver si este día. Nos vemos dentro del juego. Bueno, es de noche. Es de noche, no sé si veis algo. Se ve ahí la ciudad. Creo que es la hora a la que estoy jugando, gente. Que siempre de noche. Claro, dije, bueno, pues me hago una antorcha y salgo. No, porque no tengo un palo. Claro, no tengo un palo, no puedo salir. Y no me acuerdo. ¿Cómo estoy? Si es que estoy hasta tumbado. No me acuerdo cómo subí aquí. Me acuerdo de una escalera gigante. Pero claro, sería una locura. Nah, qué va, qué va. No puedo salir así. Aquí está. Oh. ¿Qué es esto? Esto es el tejado. Hombre, mira. Hay alguien aquí dentro. Era un ruso. Hostia, que estaba mirando para ahí. Dije, ¿te has peinado? Es que casi me caigo. ¿Te has peinado? Casi me peinan a mí. A ver, se ve más que el otro día. Yo creo que no sé, ¿dónde está el este? Usted no me acaba de poner el este, hacer un zoom antes. Quítala esto. ¿Cómo he hecho lo de ver el este? ¿Qué tengo que equiparla? Coger. ¿Es porque estoy en combate? Quiero ser de combate. Pero deja de estar en combate. No, 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 está en combate todo el rato. Y si corro un poco, ¿cómo quito el modo combate, gente? A ver. Bien. Ahí. Norte. Este. Eres este para allí. Y allí ni clarea. Porque si no clarea, malo. Quita. Vale. ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Qué idiota soy, chaval! He lanzado. Le di a la G porque ponía G ahí. Y le di a la G. ¿Por qué? Porque en mi cabeza dije, ¿qué hará ese botón? Quedarte sin lanza. Ha caído por aquí, tío. O la lanzó. La lanzó bien. O sea, la lanzó para abajo. Cago en todo, tío. Y tengo una arma ahora. Esto. Bueno, sí, ¿no? Aquí. Qué putada, tío. Qué tonto estoy. ¿Cómo bajaba yo por aquí? A ver, espera. A ver. Ahora estoy. Uf, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay otro edificio, nada. ¿Y aquí? Claro, si esto bajara bien, pero había que bajar por el hueco del ascensor, si no recuerdo mal. Pero. No hay linternas en el juego. Hay linternas, gente. Hay linternas. Hay una linterna. Pero ya. Hostias, no sé salir. Aquí no es.
Hoy la leche. ¿Cómo subí yo aquí? A ver, nada. Por aquí, ¿no? No tengo ni idea. ¿Cómo llegué yo aquí? Me suena una escalera muy larga, gigante. Pero era un hueco de un ascensor. ¿Cuál es la putada? Que no veo. Es que no veo. Es que la voy a liar. A ver, lo lógico es que esto fuera el hueco del ascensor. Es esto, tío. Vosotros no estaréis viendo, pero lo que es yo. Vale, escalera. Ahora para abajo. Venga. Bajo, porque al menos hay farolas. Nos vemos abajo, que esto era larguísimo. Ya llegué. Lo que he tardado, chaval. No lo sabes tú bien. A ver, voy a irme a una farola. Ahí hay luz, tío. Aquí ya hay luz. Venga, vamos. Sale un poquitito. Vamos a ir agachados a partir de aquí. Vale. Este edificio tan grande, pues ha sido un chof. Completamente. Molaría un vehículo que fue para lo que vine aquí. Hostia, mira. ¿Puedo cortar esto? Y con esto me puedo hacer una antorcha. ¿A que sí? Lo primero que me haría sería fabricación. La lanza que he roto. La lancita que era flecha, no. Lanza, sí. Fabricar. Ahí. Salen pájaros, esos que amanece. Y ahora quiero hacerme una antorcha. Una antorcha. Una antorcha. Fabricar. Estoy yo muy tranquilo en medio de la ciudad. Ahora que me di cuenta. Vale, y ahora. Tenemos lanza de madera. No se podía girar. Ahora la R. A ver. ¿Qué es esto, tío? Ah, es pan. Ah, no. Más todavía. Ahí. ¿Cómo no? Nada, se tiene que poder girar. ¿Cómo era? Ah, no me acuerdo. Q, E. No me acuerdo, tío. ¿Qué choc? No. Pero puedo meter aquí. Ahí, fuera. Y esta sí, ¿no? Esta sí la podía. Mi madre, qué descontrol. Vale. Coger. ¿Cómo se enciende? Encender. Encender. No tengo cerillas. No tengo nada para encenderla. No la habré tirado al suelo. No. Tengo una antorcha y no la puedo encender. Yo soy así de listo, tío. Ay, qué pareo. A ver. Me veo muy brilloso hoy. ¿Así mejor? No sé, me veo muy, muy blanco. ¿Y dónde estoy aquí? ¿Tus baja para abajo? ¿Qué es esto, tío? Dinero. Aún no he encontrado. No sé si aquí en la ciudad hay un vendedor. ¿Esto qué es? Cajeros. Abre, abre. Si no tengo ni idea de dónde estoy. Son unos almacenes. Aquí no hay nada, tío. Acojona. Porque, sinceramente,
Candado, ya llevo uno encima. Clavos, clavos llevo, pero eso sí que se estaqueaba. No se ha estaqueado. Sí se ha estaqueado por dos. Es un garaje esto. No hay elementos. Vale. Esto es un garaje. ¿Y aquí qué habría? Chatarra. A ver. Si hay un. Quiero un coche. Una moto, algo. Y me voy. A casa. Vacío y vuelvo. Es una pateada de la leche. No sé dónde ir. Mira, aquí se ve bien. A ver. Ah, eso es, ¿qué es eso? ¿Un edificio? Sí. Un coche caído. Nah. El mapa de la ciudad no tengo, ¿no? O sea, no puedo hacer más zoom. Qué pena. Hola, quieto. ¿Voy para qué? De momento está muy tranquila. Es como si estuviera vacía. Ni un zombie. O sea, vacía está. Me entiendo. O sea, me refiero a que no hay ni un zombie. Hostia, me he visto mejor en pinchaquita. Molaría algo. ¿Qué ha sido eso? Eso es una. ¿Qué es esto? Anda. Neumáticos cardan al infinito, como los de los Simpson. El humo no se veía. No lo renderiza hasta que no estás pegado. O un cordero, si no lo veía yo. Yo creo que aquí no voy a encontrar nada, ¿eh? De coches. Aquí habrá un montón de chatarra. Hilo. Me llevo el hilo. Nushi. Yo voy a disparar la farola, si os dais cuenta. ¿Esto qué es? Nada, un kiosquito. A ver. Si se ve algo. ¿Dónde está el este? El este está ahí. Bueno, ve la siguiente farola. No veo zombies. Corre la siguiente farola. Esto es un edificio en construcción. Yo que vine aquí, esperando encontrarme cosas guays. Sí, te deja buscar todos los coches. A ver, aquí en chatarra te forras un tubo de metal. Pero esperaba encontrar un vehículo. Un vendedor, civilización. Pero es que no veo más luces que no sean las farolas. No veo nada. A ver ahí. Son pájaros lo que oigo, ¿no? Porque es que oigo. Oigo de todo. Mira, aquí hay algo. Cierra. Un queso. Si es que comida llevo, tío. Comida llevo un montón. A ver. Hay un montón de coches, pero son todo chatarra. O sea, aquí no hay nada que digas. Me meto aquí. Cierra. Abre. Abre. Voy a la siguiente. Vacía la carretera. Mis pies están húmedos. Tengo los pies mojados. ¿Por qué? Porque estoy sudando. Eso podía verlo aquí, ¿no? Salud. Temperatura. Bien. Oye, debería beber. Inventario. Beber.
Vale. Y comer, pues me como las uvas. Comer. Las uvas también dan sed, digo, dan sed, quitan sed, ¿no? Vale. Sácate la lancita. Y mira, a ver si veo algo. No esté roto. Mira aquella casa. ¿Ves una casa ahí? Voy a la casa. No quiero correr. Vete andando. Esperaba más, la verdad, de la ciudad. Esperaba. Que esté tranquila es un plus. ¿Por qué no me pega? ¡Ey, ahí hay luz! Aquí hay luz. Voy a entrar aquí. Uy, por aquí puedo pasar. Hay pinchos, ¿eh? Aquí hay luz. No sé si habrá zombies. ¿Qué es eso, tío? Ah, la máscara de Halloween. Pegamento. Me lo llevo. Pantalones de papá, ¿no? No. Coño. No es que hubiera luz, era la farola, tío. ¡Ah! Matanga el juego, chaval. A ver, era la farola, ¿no? Entonces. Entonces la luz que veía aquí a través. No, 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 eso, a mí eso viene del techo, tío. Vale, si viene del techo, ¿cómo se sube? Por aquí. ¿Qué va? Es la luz de afuera. Era lo de la calle. Pues nada. Ahí viene el robot este, el dron. Dron, dame un coche. Porfa. Por aquí. ¿He visto un zombie? No sé qué he oído, ¿eh? Hostia, es que si me he despistado. Había una carretera. ¿Dónde estoy, tío? No sé dónde estoy. Me he ido. Me he despistado. Creo que voy a entrar para casa. A ver si puedo hacer la cabaña. Ey, quieto, quieto, deja de correr. Veo un poco más que. Ha subido muy poco. No la tira al suelo, ¿no? La coloca en su sitio. Mira, ahí tiene cosas, ¿no? Ah, no. Esto se lo dan chatarra. Vale. ¿Dónde estoy? Ah, no. O sí. Eso está abandonado. Vuelvo para mi casa. No sé si he vuelto al mismo sitio. ¿Este es el edificio donde estaba? No. Yo diría que no. Sí, he dado la vuelta. Sí, porque fue donde me metí, que me llamó la atención, que es la entrada subterránea. Me he dado la vuelta entera, tío. He dado una vuelta. He dado un círculo. Por ir de noche me he vuelto al mismo sitio.
Vale, quiero marcharme de aquí. ¿Para dónde tengo que ir? Sea, ya he recorrido toda la ciudad. Qué pequeña, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, si voy por aquí, salgo o no. Vamos a mirar. Lo tiro. Yo diría que me estoy metiendo todavía más dentro de la ciudad. A ver. Me estoy metiendo más dentro de la ciudad. Entonces, por echar un vistazo. Nada, ¿no? Todo roto. Creo que aquí hay que venir con vehículo. Porque sí, habrá un montón de materiales. Pero, ¿qué es eso? Ah, kioscos como el de antes. ¿Tienen algo? No. No tengo estamina. Vente aquí, espera. Una bengala. Relaja, descansa. Estoy agotado. ¿Pero por qué? Cómete los escaramujos, venga. ¿Por qué estoy tan cansado? No tiene sentido. Hola. No recupera casi estamina, ¿eh? Voy a crearlo, que está muy iluminado. ¿El por qué? Me voy a ir. Me voy para casa, gente. Tendría que ir o sea, al contrario, ¿no? Mi casa estaba aquí. Sí. Mi casa estaba aquí. No era un vehículo, pero me da a mí que no. Que no. Voy a andar para adelante. Venga, voy a andar un poco más. A ver si veo algo. Hago un vehículo o algo. Os voy a hacer una pausa porque no me voy a parar a hacer nada. A ver si con suerte se hace de día. Y si pasa algo, os lo pongo. De momento, voy a intentar salir de la ciudad por el otro lado. Vamos a intentar. A ver si aquí encuentro algo. El problema es que. Joder, un zombie. Lo mato, pero con tres estoy muerto. A ver. Ahora estoy yendo para el lado donde quiero ir. Estoy despistadísimo, tío. Esto se abre. Coño. ¿Esto qué es? Un barrio. Un barrio. Un barrio tapiao. Sí. Ahí tiene salida. Bueno, nos vemos en un rato. Voy a ver si salgo de aquí. Mierda, un zombie. Mira tú. Sácalo. Pero saca esto.
pasado? ¿Está muerto, tío? Yo no le he tocado. A ver si me sale lo de trocear. A ver, si me sale lo que decías. Lo de los cachicos de hueso. A ver, mira para. Uy, 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 qué hostias. Mira para allá. No sé dónde salió. Estoy intentando marcharme de la ciudad. Vale, y ahora. Cabeza de zombie. Mira, hueso. Mira, tenía dinero. Hostias. Espera. Aquí. Hueso. Fabricar aguja de hueso. Este me lo llevo. Este no me lo llevo. No me deja. Este me lo llevo. Aguja de hueso. Bien. Y ahora imagina que quiero reparar la faltriquera. No sé cómo se hace. Es que tenía hilo. Tenía hilo, ¿no? Hilo. Junto con una aguja se usa para reparar prendas. Combinar. Examinar, soltar. A ver, examinar. Examinar. Inventario. Aguja de hueso. Sí, ¿cómo se hace? Otro. Este no te muere, muérete solo. Joder, me dio, tío. ¿Cómo me iba a dar? No sé por qué empiezan a ser las zombies, pero si no me encontró ni uno en todo el rato. Uf, no tengo esta mira, tío. ¡Hala! ¡Guantazo, tío! ¡Hala! Ya me matan. No menos. Estoy sintiendo dolor, dice. No me mates aquí, por favor. No. Uf, qué va, tío, no me puedo mover. Ay, métete aquí. Cierra. No. Ya me salió mal. No. Ay. Hostia. Mierda, me he puesto nervioso. Hemorragia. Venga, esta. Tratar. Buah, chaval. 40% de salud. Vale. Dale, más rápido, coño. Tratar, tío. Tratar. Voy a tratar esta, que yo creo que es la que. A ver, tratar. Tratar. Vale, ¿y ahora qué? Ahora no tengo más. Desempaquetar. No tengo nada, tío. Es que yo creo que mientras la trato y no la trato, ya está. Pero bueno. Vale, ya se va a quitar. Estoy fatal. Voy a comer, tío. Comete las pataquicas. A ver si recupero algo de vida. ¿Cómo se podrá hacer? Para reparar, no lo sé. Vaya, oh, que las tiró fuera. No. Sigo sangrando. Coño. Sigo sangrando.
Creí que es que desaparecían. Resulta que es que aumenta. Vale. Pues lo pillo ahora. Este que es el quinto episodio, cuarto, sexto. Y lo pillo ahora. A ver. ¿Cómo puedo repararlo? Cortar, entrar, pues soltar, examinar, lavar. A coger. Fabricar set de costura improvisado. Voy a reparar las cosas. La camisa es donde llevo el dinero. Vale, ahora quiero reparar la camisa. Reparar. No sé por qué, porque la camisa es un poco mierda. Imagina, la faltriquera, que no estaba mal. Reparar, reparar. ¿Me gasta el kit entero? A ver. Ah, pues no. Pues mira, repara la camisa. Y la mochila, que está al 80%, está muy guapa. Aún le da para algún uso. Sujetador. Reparar. El sujetador está rotísimo, chaval. ¿Qué es esto? Ese simbolito. ¿Me da calor? Vale. Y ahora me voy. ¿Cómo voy de salud? 32. Se están estabilizando. Perdido volumen sanguíneo. Me voy. Ya, si esto me hiciera el favor de hacerse de día. No, tío. No lo vi, chaval. No lo vi. A ver si puedo hacer lo que yo quería, que es. Cierra conmigo dentro, vale. Ahora aquí no puedo entrar, ¿no? Ah, debería tener cuidado con mis heridas. ¿Qué significa eso? ¿Qué he hecho con mis heridas? ¿Por qué me ha dicho eso? ¿Por qué he corrido? Aquí pone 32, aquí pone 31. No, corras, no corras. Voy a salir de aquí, tío. Estoy tonto, si puedo saltar la valla. Debería tener cuidado con mis heridas. Vale, no puedo hacer esfuerzos. Vale. Pero me puedo ir para casa. Por fin. A ver. Ahora estoy yendo bien. Bien. Sería entonces tirar. Si estoy yendo recto para ahí, sería tirar un poco en diagonal hacia allí. Y hacia allí tendría que llegar a mi ciudad, a mi pueblecito. Que vale que tiene poco, pero tiene bastante como para sobrevivir. Porque aquí en esta ciudad. Tendrá un montón de cosas, pero así, a palo seco, en mochila no hago nada. Yo creo que estoy yendo bien. ¿Cómo va mi metabolismo? Esto se va quitando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, esta va a llegar hasta ahí. Entonces tiene que desaparecer. Control para más. La barra de progreso C1 muestra el tiempo hasta la estabilización. La barra de progreso hasta la hemorragia. Pero esto es C1, ¿no? Sea, la cabeza se está estabilizando. O sea, me dieron bien, ¿eh? Me dieron el pecho, en la cabeza, en el brazo derecho y la mano izquierda. Y ya se está recuperando. Vale, o sea, ahora la cocina sería ir tranquilito para casa,
sin hacer mucho aspaviento, e intento hacer la cabaña. Ala. Si no pasa nada, que no tiene por qué pasar, me gustaría ver más. Por si hubiera algún zombie. Pero si no pasa nada, nos vemos en la base. Yo hubiera así, con los ojines achinados. A ver si veo algo. Si veo algo, me agacho. Y me estoy quieto. Mira, ya tengo 33. Ya me voy recuperando. Venga, nos vemos en la base. Nada, me han visto, gente. Me metí en pelea miércoles. Miércoles. Corre, escapa un poco. No sé cómo. O sea, es que no los veo, tío. Estoy de noche, no sé si vosotros veréis algo. Yo casi no veo nada. Y me he comido a uno. Bah, esto está plagado, tío. Pues hasta que he llegado. Adiós, mi loot. Adiós, salud. Quedaos entre los arbolitos, hombre. No, 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 no. No se pierde uno. ¿Esto es la carretera? Estoy sangrando, sangrando. Buah, 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 buah. Apalizado, tío. Apalizado. Mira la carretera. Se me quedaba poco, creo yo. No está, para allá está mi casa. A ver, si sigo la carretera, un momento. Ya está. Ya no puedo correr más. ¿Cuántos llevo? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¡Diola! Esa maldita de hostia. Joder. Ah, por aparecer en mi cama me cobran 30 puntacos. Carete, ¿eh? Carete, carete. Es carísimo. ¿Qué hago ahora? Voy a por las cosas. Sí, ¿no? ¿Estarán todos los zombies ahí? Ah, en casita. Sin nache, sin nada. Y me habrán matado, pues por aquí. A ver, poh, tía, es que no, no puedo ir ahora de noche. Voy a esperar a que se haga de día, gente. Voy a intentar recuperar las cosas. Sector C. Cero. Aquí se va a caer un negro. Muy bien. Claro, es que el problema es que. ¿Aquello es el este? No, a ver, este es aquí. Para mi gusto dura demasiado la noche en el juego, pero demasiado, ¿eh? Una hora aquí grabando ya. Y sigue siendo de noche, y aún le queda noche. O sea, 2 horas de oscuridad es mortal, tío. Es muy chunga la noche. Bueno, voy a intentar recuperar las cosas. Y si no, pues no he podido. Voy a ir hasta allí. El vídeo lo vamos a dejar ya. Porque no se ve nada, sinceramente. Lo que mejoraba es que tengo que ir a por las cosas. Porque claro, si fuera mi partida, si me hubiera hecho una partida, jugar yo solo, no meterme en un servidor, que no sé si se puede hacer una partida yo solo. Directamente me desconectaba y sé que mis cosas iban a seguir ahí. Ahora, claro, ahora tendría que ir a por mis cosas, porque si no, cuando vuelva a jugar, lógicamente mi cadáver ha desaparecido completamente. Dado que ahora mismo no sé cuánto dura el luto ha caído. Me van a volver a matar, seguramente, porque ir de así de a oscuras para allí es una locura. Pero, ¿qué hago? Si espero que se haga de día, la he moleado. Porque puedo perder la luz. Me mejoraba la mochila, el hacha. Que seguramente creo que el hacha tenía una reserva. Pero bueno, por ir, pegar un paseo. Mira, a ver que aquí ya se ve un poco más. Sería seguir la carretera recta. En un principio me han matado en esta carretera. Más para adelante. Lo voy a intentar. Si lo consigo, pues en el siguiente vídeo tendré las cosas.
Si no, pues no. No sé si me puedo hacer yo la partida. Si me puedo hacer yo la partida, para mí sería mejor. Para poder irme cuando quiera. Y no sé si yo podría poner a crear una partida que la noche hiciera así. Y se fuera. Porque es una putada, sinceramente. Es como en el Conan. ¿No ves que en el Conan lo tengo subido? Tengo puesta que la noche dura menos. Es que si no, no hay quien, ni quien juegue ni quien grabe. No sé, tampoco puedo hacer un reboot. No lo sé si en este juego se puede hacer un servidor. Tengo que mirar. Bueno. ¿Tienes para correr el solo? Si no tengo que estar yo aquí mirándole al W. Ya estoy vago, ¿eh? Ya estoy en plan. ¿Qué andes solo? Anda, tira tú, vete por las cosas y vuelve. Y encima. Bueno, no creo que esté tan lejos. Yo creo que no. Creo que sí que llegué. Porque salí de aquí, ¿eh? Y si llegué a carretera, llegué a carretera. Vamos a intentarlo, venga. Os hago una pausa, a ver si recupero el loot. No os hago esperar al siguiente episodio. Y así os da tiempo a pensar. Sé que vosotros va a ser un segundo, pero es segundo, os da tiempo a pensar. Si hago reboot con una partida yo solo, os intento seguir aquí. A ver, con lo aprendido. Estaré bien con los consejos, además que me dio Baronius. De las habilidades, qué tonto de mí. No me di cuenta de haberle puesto habilidades al personaje. Se me dijo él, métete las habilidades primero en ingeniería. Y yo no sé cómo me he creado este personaje. No sé si aquí es donde le metí habilidades. Bueno, ir pensándolo, que voy hasta allí, ¿eh? Bueno, encuentro mi cuerpo, gente. Ay, deja de tirarte. Tengo puesta ahí la tecla de recuperar. A ver. Llegaba hasta el cruce. Estoy volviendo. A ver si me morí aquí. Ni mi cuerpo, ni zombies, ni nada. O sea, raro, ¿no? Porque el cuerpo se puede recuperar. Sí que es cierto que yo las veces que me he muerto. ¡Hostias! Acabo de pasar por aquí, tío. Acabo de pasar por aquí corriendo. No había ni Dios. Me doy la vuelta. ¡Hostias! Acabo de pasar por aquí. Corriendo. Vete a la mierda. Así es que te lo digo. Vete a la mierda. Ha respawneado 7 zombies aquí. ¡Hala! O sea, he venido por aquí corriendo. He pasado por esta carretera. Venga, hombre. Va a costar, ¿eh? Me mataréis, pero os va a costar. Quita. 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 Quita ahí. Ay, que me pegas ahí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Cago en la leche, tío. Qué tramposos son. Aquí. ¿Cómo me han tangado? Uy. Venga, hombre. Tata ya, puñetazos. ¿Qué tal? Ya no me ven. Si no te ven, no te pueden pegar. No funciona así. Venga. Corre. Ahí, corre, corre, corre. Qué tramposos sois. Qué tangada me han hecho, tío. Cabrones. Dale, hombre. ¿Estás sintiendo dolor? Pues habla con el desarrollador del juego. Ni uno, ¿eh? Ni un puñetazo le encaramo a este, creo. Hostia, 30 puntos, macho. Bueno, un teco. ¡Mátame! ¡Ay, qué pena! O sea, es que he pasado por esta carretera hacía ni 2 minutos. He pasado, he visto el cruce, me he dado la vuelta, he recuperado para grabaros a vosotros y de repente. Hay 7 zombies en la carretera, así. Porque pasa por ahí, no había nadie. Está la carretera vacía. Y según paso hace el juego, ¡pop! Toma, te voy a poner ahí 7 zombies. Pa' que te maten. Porque ha sido así, ha sido pa' que me maten. Reaparece. Voy a ir a la otra carretera. A ver si ahí tengo loot. Si no,
Me despido y mira si me puedo hacer una partida yo solo. Y modificarle lo de la noche y ponerlo un poquito más. Más liviano. Menos hardcore. Para poder avanzar un poco, tío. Porque es que si no, yo me siento que no avanzo. Pero estoy grabando todos los vídeos iguales. Porque, claro, si te matan aquí, tienes que volver a empezar. Te acabas de perder, Oki. Sí, me he perdido, tío. Pues como no veo el pueblo. Creo que estoy yendo al revés. A ver, espera. ¿Dónde está mi base, tío? Ay, no. Dios Jesús. No. Bueno, voy a intentar llegar a la otra carretera. Que yo creo que llego. ¿Dónde estoy? Chaval, ¿dónde estoy? Bueno, nos vemos en la otra carretera. Ya estoy en la otra. Está completamente vacía, ¿eh? Voy a tirar hasta un poco más para el fondo. A ver si está el loot. Y si no, pues no. Lo dejamos. Y hago lo que he dicho. Total, no borro esta partida como tal porque está en un servidor, ¿no? Yo puedo tener un personaje aquí, irme a otro servidor y seguir jugando. Los online suelen funcionar así. No que mi personaje sea único. Así que voy a andar. Raro se me hace, pero bueno, puedo ver, sí que puedo haber salido en esta carretera en lugar de la otra. Pero ya veis que está vacía, ¿eh? Ahí, voy para allá. Quieto, que creo que sí, ¿eh? Ahí hay algo, tío. Corre, que me he emocionado. ¿Soy yo? ¿Esto es mi loot? Es mi loot, es mi loot. Vale. No, para mí, para mí. ¿Qué pasa? ¿Me ha echado el juego o qué coño pasa? Desequipar. Desequipar. Equipar. 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 Voy a hacerlo así porque no me hace ni puñetero caso. Equipar. Las bragas ya sudadas no me las vuelvo a ver a poner. Coger. Coger. Equipar. Y equipar. Las bragas sudadas para ti. Bueno, al menos hemos recuperado el loot. Ahí queda. Las bragas en el suelo. Y como podéis ver, ni un zombie. Voy a volver para allí. Ni un zombie me he cruzado, ¿eh? Ni uno. Ahora a ver cuántos de repente me suelta el juego. Mira, a lo mejor veis un poco. Qué horror, tío. Hora y pico aquí, larga, hora y media llevo y todo el rato de noche. Me voy a despedir ya. Yo espero que no me maten. Voy a intentar llegar a mi base sin que me maten. En el caso de que pasara algo, la despedida no la tenéis en cuenta porque el vídeo se reengancharía. Pero bueno, ahora parece que el juego no me ha soltado. A ver, si es que yo los otros no sé, pero yo veo la otra carretera y ahora mismo está limpia y veo la otra hacia allí también. Ya no puedo decir si esté limpio o no, porque no, a tanto no me da la vista, ¿eh? Pero bueno. Pero vamos a dejar el vídeo por aquí. Creo que voy a hacer eso. Dejadme en los comentarios, no obstante vosotros, qué pensáis, pero yo creo que voy a intentar hacer un reboot, si se puede, si no sigo aquí. Porque yo lo estoy diciendo ahora sin haber mirado si se puede o no se puede hacerse un servidor uno mismo y toquetearlo un poco. Yo entiendo que sí, que un servidor me puedo hacer. Si hay servidores modificados, un servidor me puedo hacer. Ya está, si no. En el mismo ordenador, tranquilo, que hay otro por ahí. Y listo. Bueno, lo único que quiero saber es mirar para toquetear. Primero la noche, que dure 10 minutos. Como si no hay noche. Ahí está. Mucho es la. ¿Dónde es? Que están. O tienen 3 meses de noche, o 6 meses de noche, ¿no? 30 días de noche, 30 días de oscuridad, era el cómic. Pues será lo mismo. Bueno, me voy, me enrollo mucho. Chao. Os quiero. Cuidaros, ¿vale?